Y agradezco, sobre todo, a mi esposa Mónica, que aceptó este reto conmigo, consciente del sacrificio, pero consciente también del compromiso que tenemos por devolverle a Puerto Rico lo mucho que nos ha dado. Mónica, aquellos que ya han asistido a actividades con nosotros dos saben que Mónica es más carismática que yo. Además de darle las gracias a Mónica por todo el respaldo que me brinda, tengo que darle las gracias por no retarme en primarias.